intuition, but some things you just don't question. Like in your eyes, I see my future in an instant, and there it goes. Bueno, amigos, yo te veo en esta oportunidad. Estamos en La Verdadera Historia de los Tres Cerditos, contada por el Lobo Feroz. Estamos con Malena Orías, que es la autora de la obra. Cuéntanos, Malena, en qué se basa, cómo se inspiró para hacer esto en Teatro de Papel. Bueno, primero que nada, yo he escrito la versión de los Tres Cerditos. Es un cuento infantil, creo que de un autor polaco. No estamos seguras porque no lo he podido ubicar en la historia de dónde es. Pero yo lo he traducido y lo he adaptado a Teatro de Papel, porque es un cuentito. Y la decisión de hacer esta historia básicamente es que me gusta desmitificar las cosas, ¿no es cierto? Esta es una versión donde el lobo cuenta su historia desde la cárcel, no es la versión original, ¿no? Entonces es un poco salvarlo al lobo, porque el lobo, claro, come cerdos, pero come cerdos porque los lobos comen animales, ¿no? No es por maldad. Entonces es por eso que la historia me gusta y la hemos hecho para niños. En septiembre yo vuelvo de Dinamarca y tenemos ya tres proyectos que no puedo decir lo que son, pero... ¿Por qué? Porque son proyectos. Adelántale un poquito. No, vamos a hacer, porque somos tres, es Silvia Orías y es Carolina Nilsson, que son parte del grupo también. Voy a hacer teatro para adultos. Tengo una obra para adolescentes, tengo una obra para adultos y sí, y eso. Nosotros no vamos a parar en Santa Cruz. Además que Santa Cruz nos está tratando muy bien. Que valga la oportunidad a través de este micrófono para decirles gracias a los cruceños y a los nacidos aquí, los no nacidos aquí. Esta es una ciudad maravillosa, nos ha tratado con los brazos abiertos, nos han dado mucha cobertura. Les agradezco, chicos, a ustedes por difundir esto que es tan nuevo. Gracias, 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 de verdad. Yo la verdad quisiera invitarlos, la vez que escuchen la verdadera historia de los tres cerditos, por favor vengan. Vengan a verme, escuchen mi versión. Soy inocente.